ese trabajo que tú fuiste a hacer allá también, a tomar la palabra, y pues tú siempre con esa actitud pues honesta y valiente para decir las cosas como son. Yo de antemano, pues Fran, así ante todos, te reconozco y te doy las gracias, de verdad. Oye, gracias a ti por esto que me dices, la verdad a mí me anima. Te voy a decir algo, Sauri. Sí. Me sentí triste por algo que vi allá. En ese gran museo maya, que la verdad es un edificio espectacular, ¿eh? Se las gastaron allí en ese museo maya, está muy bueno. Pero nomás se veían blanquitos, nomás se veía gente pulida, ¿comprendes? Yo no vi mayas. Se llama Museo de Pueblo Maya, pero no, debería llamarse Museo de Antigüedades Mayas. Mira, Frank, la verdad, yo tampoco vi mayas, vi dos o tres y no los vi muy contentos, ¿eh? Pues es lo que tú supiste, que algunas personas de la zona maya que pertenecen a un consejo de ancianos me llamaron con tristeza para ver si se podía hacer algo para que ellos pudieran tener acceso a centros como esos, que se conociera su conocimiento, su palabra de ellos, pero no a través de ningún representante externo de ellos, sino a través de directamente ellos. Hombre. Y luego, tú sabes que tuvimos la experiencia aquí en México de que vino un grupo de Hadmen a trabajar, sí. Lo hizo con un amor, un compromiso profundo, con con los pocos elementos que tenían, o sea, con muchas carencias, no se les hizo difusión, no, ni siquiera donde estaban ellos, bueno, pusieron sillas para que se sentara la gente, los pocos que pudimos alcanzar a saber de esto, pues sentados ahí en el frío, en el piso, bueno, no había ningún tipo de atención. Entonces, pues es como si existiera una idea latente de desaparecer todo lo que sea indígena. Y la única forma que se puede en este momento trabajar es rescatando las raíces, Frank. Sí. Tratando así y poniéndolas al alcance de la gente realmente interesada, porque también da pena, por ejemplo, varios jóvenes se nos acercaron y se veía que tenían tremendo interés, pero no saben ni dónde estudiar ni dónde informarse de cosas más o menos auténticas, ¿no? Repiten la historia que tienen por ahí. La comunidad de todos nosotros debe existir la posibilidad de crear carreras, si quieres, a nivel técnico, a nivel medio o superior. Sobre las culturas ancestrales, su conocimiento, su arte, su derecho, su medicina, todo, y ponerlo, porque mira, Fran, nadie lo conoce, y por eso cuando los grupos de indígenas hablan, dicen, mira, por ejemplo, la gente de la mexicanidad no sabe nada, pues espérame tantito, no sabe nada en cuanto a qué. No podemos generalizar. Hay algunos que en la mexicanidad no saben nada, como así hay unos que no seamos de la mexicanidad que tampoco entendemos nada, ¿no? Valga la redundancia. Hay que llegar a un entendimiento. Cada cual exprese lo que puede. Un conocimiento comprometido, limpio, investigado. O sea, evitar todas las suposiciones, todo esto que ha dañado precisamente en este momento a los pueblos mayas, porque te digo, ahorita comienzan a hacer el hazmerreír de mucha gente. Inclusive sí. Yo vi un anuncio que decía, antes de que se acabe el mundo, arréglese los dientes. Entonces cosas así que suenan chuscas, es risa, pero de alguna manera es una forma de discriminación. Sí. Y me explico. Entonces, fíjate que una cosa que me desconcertó, Shauri, en el evento de Chapultepec, que los muchachos jugadores de pelota maya, platicando de cómo le cortaban la cabeza al jugador maya en tiempos antiguos, cosas así que no tienen nada que ver con la verdad, son doctrinas antropológicas falsas, doctrinas además racistas, incluso de racismo cultural. Es un choque de culturas muy fuerte, y los antropólogos andan alegremente repitiendo cosas que no tienen la menor evidencia arqueológica de eso, cosas que además contradicen la esencia misma de la toltequidad.
A mí me entristeció eso. Estos jóvenes necesitan y ahí sí, para que veas, Rosita estaba platicando de cómo llevarles y cómo apoyar, y la verdad, con toda humildad y sin ese protagonismo de yo, vamos a salvar a los pueblos indígenas. No, eso a mí no me gusta. Pero sí, cuando vemos jóvenes que están siendo desinformados y que a su vez se hacen agentes de desinformación, es un deber llevarles información de calidad. Y bien científica, Fran, como lo has estado haciendo, porque a mí me gusta que cuando hablas, y yo te he preguntado personalmente, además me das el texto, el documento, la página, la bibliografía, donde investigaste, y eso es ¿Se muy, muy, pueda, claro? Sí. es Subir muy la valioso. calidad. No, Es que el tema no te puedes. merece ese esfuerzo, ¿comprendes? Eso es cuestión de respeto al No, tema. es muy importante, yo creo que pues una invitación a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven a través de el canal de la Toltecayo, pues estar siempre tomando en cuenta toda esa bibliografía que tú estás vertiendo, porque es una bibliografía ya especializada, y la gente, para cuando en algún momento se pueda dar una conferencia, esté en una discusión, se encuentre, no sé, en una plática, pueda y tenga elementos con los cuales demostrar en el terreno práctico lo equivocado que están las suposiciones, porque de suposiciones y de teorías, por ejemplo, ahorita del fin del mundo maya, se plagaron todos, desde el que se iba a perder el eje terrestre, que se iban a cambiar los polos, que si nada más iba a bastar con un mínimo de una masa crítica, que si la alineación iba a provocar una aceleración de partículas. Bueno, todas las teorías habidas y por haber inventadas las plasmaron, pero pocos como tú dan la información concreta y dicen va a pasar esto, hay una variación de tiempo, por ejemplo, los calendarios, hay calendarios que no están en este momento, que no los podemos decir que ya se llegó a la exactitud, hay tantas interpretaciones, no como unos cuantos toman como interpretación a tres para escudriñar la cuenta de tiempo de los mayas, y pues no puede ser así, tenemos que buscar más métodos, y porque esto es una obligación en cuanto a entender el pensamiento de no solo de los mayas, sino de las culturas ancestrales de todo el continente, que es Isaxchilán. No sé si Fíjate estemos que de ahora acuerdo, el Fran. reto que yo estoy viendo ahora para el 2013 es cómo atajar esa tendencia que ya la veo que está creciendo de burlarse de los mayas y de echarle la culpa o decir que se equivocaron, y eso para tratarlo suave, porque realmente se están poniendo ya como unos payasos. Y es, ya sabes, la cultura cristiana que le echa la culpa a quien quiera en vez de asumir su responsabilidad, ¿no? A ver qué se puede hacer para contrarrestar esa tendencia. Pues yo creo que, mira, Vicente, perdón, Frank, es que Vicente también es bien trabajado en esto. Lo primerito que tenemos que hacer es, uno, sentarnos todos a platicar, tener acuerdos, buscar trabajo, Frank. O sea, definitivamente, yo creo que un tolteca al saber de vida dice, no voy a perder el tiempo en confrontar situaciones absurdas que además no son trascendentes. Nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar a profundidad, y como hacían como llevaron sus palabras los olmecas y luego los toltecas, esa palabra luminosa de Quetzalcóatl, como la llevaron con ejemplo, con verdad. Y mira, si todos los que estamos trabajando en esto nos colocamos sin protagonismos, con sencillez, y nos dedicamos a investigar y a dar verdaderamente fuentes, esto y esto, ¿cómo lo sacaste? O sea, Claro. donde participen de manera interdisciplinaria varios profesionistas, investigadores Sí. académicos, investigadores populares, siempre lo he dicho, pueblos originarios, toda la gente que quiera acercarse y que trabaje, pues formar ¿qué te diré? Un conjunto de gente abocados a ese trabajo, Frank. Y las cosas van a caer por sí solas. Sí, hay que pensar también
en cómo llegar a ciertos medios y demás, porque la ofensiva de medios ha sido muy fuerte, ¿eh? ¿Tú te enteraste de las detenciones en China? Sí, mira, ha habido en diferentes países, posiciones y diferentes posiciones, tú lo sabes, que ha habido desde críticas hasta burlas, ha habido hasta, unos les dicen, oye, no va a pasar nada, tranquilos. Pero esta gran ofensiva, de alguna manera, la gente que estamos en esto, tenemos que hacer llegar, por ejemplo, documentales a algunos lugares, como ahorita a través del canal Toltecayo, elementos con que la gente tenga un punto de partida para, ¿qué te diré?, comenzar a analizar, a estudiar de manera seria lo que son los grupos mayenses, por ejemplo. Pero yo creo que mucho, mucho, mucho se puede hacer, Frank, en esto. Sí, es intentarlo, y además para eso estamos, es finalmente el trabajo que hemos asumido. Así que te tomo la palabra a ver si celebramos Bueno, pues yo les una mando un reunión saludo de y café, te ¿no? agradezco que me permitieras tomar la palabra. Y discúlpenme por esta experiencia, por un lado, cada uno tiene que vivirla, y transmitirlo en palabras, decodificarlo en palabras, es más que imposible. Sí. Entonces, pues yo en ese sentido les pido de corazón que me disculpen si no me pude expresar adecuadamente. No, al contrario, muchas gracias, Yauri, por Sí, hombre. compartirnos Buenas esta noches. Es un palabra. placer escucharte, Luego. Yauri. Sí, te mandamos un abrazo y pues bueno, ya casi sobrevivimos este fin Sí. de día. Un abrazote, Buenas Yauri. noches, Gracias. gracias, Hasta Vicente. Bye. pronto. Sí, fíjate, Frank, escribió hace un momento esta Lara Lobas, que allá Sí. son las 2:30 de la mañana y pues reporta Y todo sintonía. Está en pie de normal. guerra, también acá escuchando la señal del canal Toltecayo y pues también compartiendo, ¿no?, de esta experiencia también. Juan Carlos por ahí nos ha estado ahí al pendiente. Pues también les comentamos, ¿no?, que pueden checar tonalquim.com para que pues chequen también el seguimiento a las fechas, ¿no?, en base a la cuenta calendárica, a la cuenta unificada de Anáhuac, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, ahí pueden consultar las fechas de calendario civil, desde 1 millón de años antes de Cristo hasta 1 millón de años después de Cristo. Ahí la fecha que gusten. Sí, exacto, pues para también, ¿no?, tener presente el día que está por concluir, siendo las 22:30 horas. Estamos a 1:30, ¿no?, de dar este salto hacia el día 22. Entonces, pues también va a ser bueno, ¿no?, darle seguimiento y estar ahí con esta cuenta unificada, donde se puede ver el tonal o el quin en las diferentes versiones, ¿no?, en cuanto a idioma náhuatl, maya, en también lo que corresponde al zapoteco, ¿no?, lo cual va a ser también importante. Así Y que es pues, importante recordar que este calendario es uno solo para todos los pueblos de Mesoamérica, de eso que te el hecho quería de que se preguntar, Oscar. exprese... Ajá. Sí, perdón. De eso te quería, a ver si nos explicas sobre, ya que hablaste de calendario civil, bueno, la diferencia entre calendario civil, cuenta larga, qué otras versiones calendáricas había. En fin, que hable sobre eso porque es un buen momento, ¿no? Para eso. Sí, bueno, el calendario mesoamericano es uno solo. Eso ya lo hemos comentado bastante, ya se ha tratado bastante ese tema. Y bueno, es importante hacer notar que si nosotros no le llamamos a un calendario inglés y a otro calendario español porque en uno se dice Monday y en el otro se dice lunes, es absurdo que le llamemos a un calendario maya y a un calendario azteca porque en uno se dice Mish y en el otro se dice Zipactli. Claro, Es todos los la diferencia de calendarios. lengua no hace diferencia de calendario. Exacto. Todas estas variantes calendáricas, o no sé de qué forma se les podría llamar, son simplemente...